Que la he dividido en bloques, de tal manera que en lugar de tener una presentación larga, eh, haré un bloque, haremos coloquio si es necesario, posible, o si eh, os animáis a preguntar, y luego seguiré, lo he, lo he puesto en cuatro en cuatro bloques. Eh, el, el primero es eh, en el primero vamos a hablar un poco de conceptos generales. Y eh, realmente la motivación para eh, trabajar en todos los datos de durabilidad es que eh, eh, todos estos aspectos ya se han introducido en la EHE-08 y en otras normas. Y por lo tanto es importante que tengamos una base eh, lo mejor posible para entender e interpretar los resultados que salen y, y cada vez va siendo más frecuente que se pida que haya hormigones que tengan una determinada vida útil. Por otro lado, de los, de los eh, modelos no tenemos datos eh, comparados, y ahora lo explico qué quiere decir, eh, comparado con los resultados de estructuras reales de hace más o menos 30 años, porque es hace más o menos esa, ese número de años cuando se empezó a eh, publicar y desarrollar y utilizar en la práctica estos modelos. Por lo tanto, no se tienen resultados de eh, ensayos hechos en esas estructuras a corto plazo que hayamos podido ahora comprobar que la predicción que se hacía con ellos es correcta. Es decir, tenemos hormigones muy antiguos donde podemos ver cómo está eh, el avance de los cloruros o cómo es la carbonatación, pero no tenemos los ensayos a corto plazo, a 28 días, en esos hormigones. Con lo cual no podemos comparar con lo que estamos haciendo ahora, porque ahora estamos utilizando ensayos a corto plazo y estamos prediciendo para 50 o 100 años. Entonces, al no tener lo del de ensayo a corto y el comportamiento a largo, pues eso lo tenemos aproximadamente hay datos de, de unos 30 años. Nosotros, por ejemplo, tenemos una... una playa donde hemos eh, tenido bloques de hormigón 25 años, pero no le hicimos estos ensayos que estamos haciendo ahora entonces, con lo cual eh, es 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 difícil. Por eso cuando yo diga que no están calibrados los modelos, me refiero a esto, es que no están calibrados con ensayos a a corto plazo solo por situarnos cuando estamos prediciendo a 100 años o 50 años, es más eh, llamativo, claro, ponerlo a, a, 100 años, es importante recordar cómo vestíamos, cómo se construía y que casi todas las estructuras eran metálicas. Entonces, Esto es importante porque eh, yo oigo cada vez más, pues 100, 120, 150. En una reunión de un comité CEN el otro día ponían una columna que decía predecir a 200 años. Bueno, si, si realmente no tenemos experiencia con hormigones modernos de más de 100 años, ¿y cómo, seré, cómo seré, serán las, las estructuras dentro de, de 100? Es decir. Seamos un poco humildes eh, de, de pensar que estamos haciendo una proyección que realmente es muy difícil de hacer y más con los cambios tecnológicos acelerados. Bueno, como se produjo en los años 14 con la primera guerra mundial, que hubo luego un cambio revolucionario con todo el tema de la electricidad, etcétera. Entonces. Realmente estamos haciendo una inferencia hacia el futuro, pero eh, es importante saber que la base que tenemos es intuitiva, es de experiencia, es de, de, de que correlacionas una serie de datos y extrapolas. Eh, la estrategia para la durabilidad en la EH08, la resumo, todos la, la conocéis seguro, pues en el capítulo 2 de bases de cálculo se establecen las clases de exposición. En el capítulo 7, eh, que es el más importante, se, se dan todas las prescripciones con una resistencia a compresión mínima relacionada con la relación agua-cemento y el contenido en cemento, los recubrimientos. Y aquí se habla del ensayo de impermeabilidad, de penetración al agua, eh, como un ensayo adicional que permite eh, pasar o no pasar un hormigón que vaya a estar situado en medios marinos. Luego Pilar Alaejos lo hablará mucho mejor que yo. Y luego ya en el capítulo 9 aparece la posibilidad de la utilización de estos modelos. La norma EH08 fue la primera a nivel internacional que lo incorpora en un anejo informativo y yo creo que ha venido muy bien porque por lo menos se tiene ya una experiencia, todos los técnicos en el país eh, les suena, saben, saben lo que es, eh, eh, han hecho algún cálculo con ellos. Y, finalmente, hay que decir que la propia instrucción eh, permite y habla, aunque no lo define con detalle, que se puede tener protección adicional cuando el hormigón no es suficiente, pues habla de la posibilidad de utilizar armadura inoxidable, inhibidores de corrosión, protección catódica, es decir, que traslada la posibilidad de utilizar otros medios. Y esto es, en resumen, el cuerpo de doctrina de la EHE. En el ensayo de penetración al agua, pues como decía, es un indicador adicional que eh, lo que mira es la profundidad de penetración al, al agua. Eh, en mi opinión, es un ensayo engorroso que, que ha dado eh, mucho que hablar en, en muchos eh, foros y que eh, ha presentado en algunos casos bastante dispersión. Como luego lo hablará Pilar, yo ya no hablo más de ello. En el año 16, con el EILA 16, como en el instituto yo escuchaba, eh, digamos por los pasillos, escuchaba a José Antonio Tenorio y a otras personas hablar de esta campaña, pues eh, eh, hablando con ellos me di cuenta que había toda esta posibilidad de utilizar estos hormigones y mm, comparar con un ensayo que es no destructivo y que nosotros veníamos estudiando desde prácticamente el principio que se empezó a utilizar la penetración al agua, porque entonces Ernesto Navarrete de Anefop eh, me indicó cuando estábamos discutiendo lo de la EH08 que eh, este ensayo de penetración al agua al menos era un ensayo que permitía una información y que mientras no hubiera otro posible que le sustituyera él, como representante de los fabricantes de hormigón preparado, le parecía muy conveniente que pudiera haber uno de estos ensayos en la, en la instrucción. Entonces, yo me puse entonces a estudiar algún otro posible ensayo y pensando siempre que debería ser muy sencillo, muy fácil y poder utilizarse en la misma probeta de, de resistencia mecánica, porque eso le daría muchas ventajas, no habría que hacer probetas adicionales. Entonces, empecé a trabajar en la resistividad que ya la conocía mucho de todos los ensayos de corrosión. Entonces, eh, a, aprovechamos esta campaña de Ley La 16, eh, participaron unos 50 laboratorios, en, se apuntaron para poder realizar este ensayo y en realidad fuimos personal del Instituto el que medimos eh, personalmente la resistividad. En una semana nos desplazamos a, a todas las comunidades autónomas que nos lo pidieron y pudimos sentimos mucho no poder llegar a navarra pero es que ya era imposible en el periplo de la persona que hizo la parte norte llegar a, a navarra y entonces hicimos estos dos métodos de ensayo que, que luego explicaré que es el que se llama el método directo que es el de referencia y un método que es el más fácil de hacer porque no hace falta eh, eh, más eh, digamos medidor Más instrumentos, más eh, accesorios que el, el propio eh, resistivímetro y rotando la probeta, pues eh, se puede medir. ¿Por qué comparar con la resistividad? ¿Por qué era comparar? Ya he comentado de dónde venía el inicio del estudio, pero es que además si había, habíamos estudiado en un proyecto previo con 10 comunidades autónomas que eh, se llamaba calidad y durabilidad, Calidur. Lo único es que usamos la i latina al estilo catalán en lugar de la i para Calidur y eh, er, habíamos estado eh, ahora lo comentaré reuniéndonos para todo el tema de vida útil desde el 2003, es decir desde bastante antes que estuviera eh, digamos eh, publicada la, la EH08, porque es un ensayo no destructivo, por tanto lo puedes medir muchas veces en la misma probeta, que es muy sencillo de realizar. Que el aparato es comparativamente muy barato y que puede ser su, utilizado su resultado para calcular la vida útil. No solo es un pasa-no-pasa, no pasa, o podría ser un pasa-no-pasa, no pasa, sino que además luego hemos desarrollado todo un modelo de, para poder calcular la vida útil del hormigón en base a este ensayo. Como resultados de esta primera eh, tanda de intercomparativa, que no se pueden comparar entre los distintos laboratorios, sino que lo utilizamos mucho para ver la precisión del ensayo, la eh, reproducibilidad y la, re, y la repetibilidad. Y aquí están los resultados de todos los laboratorios y de todas las comunidades autónomas, todos los ensayos que hicimos, y eh, la reproducibilidad y repetibilidad, el coeficiente de variación que hicimos, esto sería repro, repetibilidad. Eh, no entre, la, entre distintos operadores, porque éramos un único operador en cada laboratorio, y estamos viendo que el coeficiente de variación puede ser muy pequeño, de, del 2-3%, eh, menor del 5% la mayoría de ellos, un dato hay aberrante, siempre tiene que haber algún dato aberrante, si no hay algo que, que, digamos, no parece lógico en la estadística. Y hay algún caso en el que la, la repetibilidad era del 10%. En todo caso, es un ensayo que claramente se puede situar alrededor del 5%, el 6% o el 7%, me parece que está aquí. Y este dato lo hemos traspasado a la norma europea que ahora se está justo en la fase de aprobación de medida con este ensayo. Es decir, la, a nivel europeo va a haber un ensayo de eh, medida de la resistividad en hormigones, tal como estoy estableciendo aquí, y utilizamos estos datos para pasarlos a la norma europea. Los ensayos de penetración al agua, la, la máxima y la media de los mismos hormigones, que estos ya son datos de EILA, que teníamos, están aquí. Y eh, esta es la comparación que hicimos. Están los valores medios en rojo y los valores de la penetración máxima en, en azul. Eh, prácticamente casi todos los datos eran coherentes, con lo cual comparar la media o la máxima es casi igual. Y bueno, hay una cierta tendencia. Estos dos datos aberrantes los hemos quitado aquí y se podría decir que, bueno, parece que con una dispersión muy grande. ...podría haber para los datos realmente válidos... ...que se podían comparar... ...podíamos ver que para resistividades bajas... ...sobre todo pues a partir de 50 para abajo... ...pues puede haber penetraciones altas... ...y para eh, resistividades por encima de 60... ...las, las eh, penetraciones son bajas... ...es decir, hay una cierta tendencia... ...pero con una enorme dispersión. Eh, el significado y la medida de la resistividad... ...este sería otro bloque... Por lo tanto, eh, paro un momento y si tenéis preguntas sobre el, los ensayos hechos en, en EILA o sobre lo que ha sido el programa Calidur, ¿tenéis alguna pregunta? Animaros porque si no la charla es muy larga y, y pesada porque como tenemos más de una hora y media. Sí, Yo José, tengo una pregunta. Yo sí. creo que es interesante, aunque me conozco la respuesta que orientes entre, la, entre los dos métodos de ensayo que se han propuesto, unos con unas eh, abrazaderas. Eso obvio, no lo voy a contar ahora. Eso, ah, entonces, eso lo voy entonces, a contar en, la, en, la, en el bloque siguiente. Pero no. esto era un poco histórico, antecedentes y toda la parte de antecedentes. Está bien, está. Bueno, pues entonces seguimos. Gracias, José Antonio. Pero eso era el bloque que significado en medida de la resistividad. Eh, ¿Qué es la resistividad eléctrica? Porque, lo, claro, los químicos o los físicos hablamos de ella como si fuera, eh, y, pero eh, para los ingenieros o otros técnicos puede ser más, mucho más desconocida. Pues eh, la resistividad eléctrica la calculamos con la ley de Ohm, que eso sí que todos en el bachillerato la, la hemos estudiado y quiere decir que la resistencia al paso de una corriente depende del potencial que apliquemos y de la corriente que pase, es decir, aplicamos una diferencia de potencial entre dos electrodos y bueno, esto podría ser un líquido, podría ser eh, otros materiales, si el material es poroso, ahora lo veremos, pero la corriente pasa, no pasa por la, por la parte sólida, solo conduce el agua que está en los poros pero ahí se, se digamos depende de la diferencia de potencial que apliquemos, pues podemos medir el paso de una corriente. Dividido entre ambos tenemos lo que se llama la resistencia eléctrica. Pero para que esa resistencia eléctrica sea un, una característica intrínseca del material, hay que aplicar lo que se llama el factor geométrico, que en este caso de esta disposición de electrodos es eh, eh, la distancia entre los electrodos y el área de paso. Es decir, si yo multiplico por una longitud y divido por un área, como esto es ohmios centímetro, pues me daría ohmios centímetro cuadrado dividido por centímetro cuadrado, me quedarían ohmios, que es lo que me da de resistencia. Entonces, para aprenderse esta fórmula siempre hay que recordar que la resistencia es siempre en ohmios y la resistividad en ohmios por centímetro. Con lo cual, pues es multiplicar por la longitud y dividir por el área. Entonces, hay aquí un factor geométrico que es lo que me da ya que la propiedad es intrínseca del material. Y si yo tengo otra disposición de los electrodos, como es este caso de las cuatro puntas, donde aplico la corriente por los exteriores y mido la diferencia de potencial entre los dos interiores, pues el factor geométrico es dos veces pi por A, que es la distancia entre los electrodos. Esta fórmula se suele llamar de Wenner con W, porque es el investigador que, como en 1904, lo aplicó a los suelos. Se utiliza mucho en los suelos. Clavan cuatro picas, aplican la corriente por el exterior y miden la diferencia de potencial en los dos interiores. Y es el que desarrolló esta fórmula que es eh, conocida desde entonces y muy, muy utilizada. Entonces, habiendo la distancia entre los electrodos, siempre y cuando sean iguales la distancia entre los electrodos. Por ejemplo, las prospecciones petrolíferas utilizan muchísimo variantes de este método. La, la empresa Schlumberger, que es la más famosa en todo el tema de prospección petrolífera, usa mucho la medida de la resistividad de los suelos para la prospección y buscar dónde hay bolsas de petróleo y utiliza pues, disposiciones de dos electrodos, de tres, con distintas formas geométricas. Todas ellas tienen un factor geométrico para saber y poder ligar la, la resistencia en ohmios a el valor intrínseco del material que es la resistividad en ohmios centímetro. Eh, en, como decía antes, en medios porosos como es el hormigón, la resistividad es función de la porosidad, de la cantidad de huecos, porque solo se conduce por eh, los iones que están en ese agua, y del grado de saturación. Claro, si yo tengo todo saturado o si lo tengo medio saturado, va a darme distinto, porque en realidad si no está saturado, el aire va a funcionar como si fuera fase sólida. Por lo tanto, no conduce, el aire no conduce, la fase sólida no conduce, solo conduce el, el agua. Entonces, el, la, eh, nos va a dar una indicación de la porosidad, eh, eh, en eso es lo que eh, de alguna forma eh, se parece al ensayo de penetración al agua, tiene esa relación, y del grado de saturación. Por lo tanto, siempre haremos los ensayos en la probeta completamente saturada. Es decir, que para evitar errores hay que tenerla saturada. ¿Y cómo la tenemos saturada? Pues justo cuando recogemos la probeta para hacer el ensayo de resistencia a compresión. La hemos curado 28 días en cámara húmeda, que debe ser realmente húmeda, es decir, de, no debe estar al 95%, tiene que estar por encima del 95% o bajo agua. Si está bajo agua, mejor. Y entonces, con ella saturada ya podemos comparar los, los resultados, porque si la probeta está medio seca o se ha secado la superficie, nos va a dar, como veremos ahora, más resistividad, pero no es correcto. Hay que comparar siempre en hormigón saturado. Para ver lo del grado de saturación y cómo le influye, pues hay una ley que fue Archie, también por la misma época de Wenner, al principio del siglo XX, que la, a, a, la utiliza para rocas. Archie trabaja en rocas y él, él desarrolla una ley que dice que la resistividad de una roca saturada es igual a la resistividad de su fase acuosa, del agua que tengan los poros de la roca, por el grado de saturación elevado a un factor que él le llama, eh, bueno, el, el factor eh, digamos de poros o de porosidad y que yo le he llamado siempre la tortuosidad y bueno, no lo voy a exponer aquí, pero hemos desarrollado todo un trabajo para medir la tortuosidad del hormigón en base a esta fórmula. Y le llamo modificada porque en nuestro caso hemos utilizado archi utiliza dos factores, eh, hemos utilizado el valor de la fase acuosa, de la resistividad de la fase acuosa. Por tanto, la resistividad del hormigón es igual a la resistividad de la fase acuosa por el grado de saturación elevado a este número que como media es siempre 2, es el cuadrado, pero al tener un menos está en el denominador, es decir, es la resistividad de la fase acuosa dividida por el grado de saturación elevado al cuadrado. Con un 2 se aproxima mucho a lo que es la tortuosidad del hormigón. El grado de saturación eh, lo podemos explicar aquí, he hecho un pequeño ejemplo, que es que si yo tengo muy baja la resistividad, si yo desarrollo esta fórmula y la represento matemáticamente, me va a dar si esto es la fracción en, en volumen del, de, de todo el, el sólido, pues si está 1 eh, quiere decir que está completamente saturado y 0,1 sería que solo tiene el 10% de sus poros saturado. Eh, el hormigón normalmente tiene una porosidad del 10%, por lo tanto, de todo el volumen. Por lo tanto, el, el hormigón va a estar siempre, va a ser un material que va a estar con el 10%, pero nosotros nos vamos a referir al grado de saturación con respecto a ese 10%. ¿De acuerdo? Ahora, así, para hablarlo en general, si yo tengo una roca o un recipiente y le voy llenando, por ejemplo, de arena, el recipiente con el líquido, pues es uno, su su fracción volumétrica. Si yo le pongo un 10% en volumen de arena, pues su fracción volumétrica es 0,9. Si le pongo un 50% en volumen de la arena, su fracción es 0,5. Bueno, pues si yo voy midiendo la resistividad, la resistividad va aumentando, según esta ley, según va disminuyendo la fracción volumétrica de agua que hay en ese recipiente. Y eh, si yo aplico para el hormigón... Pues la, la resistividad de la fase acuosa como media es 50 ohmios centímetro, varía entre 10 y 100, un 50 es un valor medio, y si yo divido por 0,1, que es la fracción volumétrica que yo tengo en mi volumen, pues al cuadrado me da que la resistividad de un hormigón que esté saturado y que tenga esta resistividad de fase acuosa y esta porosidad es 5.000 ohmios centímetro. 5 kilómetros eh, centímetro. Si yo, yo ahora reduzco y seco ese hormigón a la mitad de su grado de saturación, es decir, en vez de 0,1 le coloco 0,05 y lo levo al cuadrado, me sale que su resistividad va a ser 20.000. Es decir, aumenta muchísimo, como indica esta curva, por el hecho de que yo tengo este cuadrado aquí de. de que, que le multiplica. Es decir, esto me viene a decir que los poros no son cilindros rectos, sino que son tortuosos y por eso eh, la resistividad aumenta mucho más porque la sección y la longitud de los poros es distinta de un cilindro recto. Pero en todo caso, ah, podéis ver que un poco de sequedad en el hormigón va a producir un cambio muy grande del, de la resistividad. Por lo tanto, hace falta tener bien, bien saturada la probeta. Ventajas de la resistividad, pues eh, tiene muchas. Por ejemplo, eh, nosotros hemos visto la velocidad de fraguado con la resistividad. Si la pones en el hormigón fresco y vas viendo eh, la evolución con el tiempo, aquí no aparecen. Pero esto es la resistividad con morteros que tienen de relación agua-cemento 0,4, 0,5 y 0,6. Entonces me dan una resistividad distinta. Y aquí empezaba el fraguado, y aquí es el final de fraguado, y vemos que se denota que la resistividad aumenta. Y podemos seguir el principio y final de fraguado con la resistividad, y además detectar en fresco la relación agua-cemento, si lo tenemos calibrado. Claro, habría que calibrarlo. Pero en todo caso, se puede medir la resistividad desde el hormigón en fresco, y vemos cómo va subiendo y va formando todos los poros. Además de ello, eh, podemos ver también la resistencia mecánica. Aquí tenemos toda una familia de hormigones, que por lo que veo son hormigones del canal de Panamá, que luego os voy a enseñar después porque hemos trabajado para, para el canal de Panamá y hemos hecho muchísimas medidas de resistividad con ellos. Entonces, los las, eh, las, eh, aumentos de resistividad con el tiempo, aquí tenemos hasta un año y dos años, me parece, de medidas de resistividad. Pues han, son subiendo, muchas de ellas son paralelas. En realidad, eh, para una misma familia de cemento y de hormigón, véase de árido, la resistividad es totalmente paralela a la, a la resistencia eléctrica. Es decir, que en una planta se puede tener calibrado el hormigón y por eso está la norma europea, lo quieren hacer así. Y aquí hay un estudio que hicimos con Alfonso Cienfuegos en, en Asturias y que luego lo ampliamos a otros hormigones donde, eh, poniendo ya muchas familias, se ve que, que la resistencia a compresión y la resistividad pues tienen una tendencia similar y es muy buena en cada familia de cementos, pero si mezclamos cementos vamos a tener distintas familias, como también tenemos de resistencia mecánica, de crecimiento de la resistencia mecánica. En todo caso, esta es otra ventaja. Podemos seguir la evolución de forma no destructiva en edades intermedias si queremos eh, seguir la evolución de un hormigón con resistencia mecánica. Eh, ¿Cómo se mide? Es la pregunta de... De José Antonio. Pues hay un método de referencia que es el que en España hemos llamado directo y en inglés le llaman o le vamos a llamar bulk, el másico, masivo, porque los electrodos, que son unas mallas de acero inoxidable con una eh, esponja que nosotros usamos siempre, la Spontex, porque es la que nos da menos resistividad eléctrica ella misma, pues colocamos las, las Spontex. Aquí y el, y el electrodo y le ponemos un peso encima para que quede bien todo el, todo el electrodo bien pegado. Y bueno, en este caso con el mismo resistivímetro, luego os enseñaremos un resistivímetro que se puede hacer en el laboratorio casero, eh, pues lo que hacemos es reproducir el, el de las cuatro puntas poniendo dos abrazaderas metálicas, que lo explicaré luego más despacio, para medir el potencial. ¿Por qué es esto? Teníamos y en la norma española no vienen eh, en el método directo de referencia no vienen estas dos abrazaderas y usábamos el potencial, lo medíamos en el mismo electrodo que aplicamos la corriente. Es decir, aplicamos la corriente con unos electrodos y medíamos la diferencia de potencial con los mismos. Y este es el método que se ha ido también normalizando fuera de España y que se utiliza habitualmente. Pero nos hemos dado cuenta que da errores. Y da errores por eso, por utilizar el mismo electrodo para aplicar la corriente y medir el potencial, y porque hay una caída grande de potencial en la interfase entre la esponja y el hormigón. Entonces, si medimos el potencial a una cierta distancia del, del electrodo, ya el dato es, es mucho más eh, exacto. Entonces, hemos decidido ponerlo así por el hecho de hacer una medida eh, que también parezca que la distancia de aquí arriba hasta aquí y hasta aquí es la misma. Eh, da igual poner los electrodos aquí abajo distanciados o con tal de no ponerlos pegados al otro electrodo. Pero hemos decidido que, que los hacemos poniendo entre ellos 10 centímetros, con lo cual son 10 a este electrodo, 10 a este, en la probeta de 30 y quedan a 10 centímetros. Eh, eh, y lo medimos pues colocando unos cables en el mismo resistivímetro con lo cual con un solo aparato eh, se puede medir de esta manera o se puede medir de esta manera y aquí la muestro porque cuando medimos en estructura real es necesario mojar bastante eh, parece que uno va a, a modificar el valor de la resistividad y no eh, si no se en el tiempo que, que mojamos que son unos pocos minutos el agua entra a un milímetro, dos milímetros, nunca va a entrar más, no le da tiempo a entrar más. Con lo cual hay que mojar, recuerdo a un amigo holandés que decía baldeando, es decir, que él medía, él, él, él medía echándole bien de agua porque si no no ese primer milímetro no se queda bien mojado y entonces nos va a dar una resistividad falsa. Eh, las puntas, ya lo veremos después, tienen también una esponja. Entonces hay estos dos métodos. Eh, ¿Para qué tenemos los dos métodos? En realidad, este es el más cómodo, pero es bueno que cada resistivímetro esté calibrado. Entonces, una vez cuando al año o, o desde luego las primeras veces, pero al menos una vez al año, es necesario realizar este ensayo y calibrar el, el, lo que vamos a llamar después el factor de forma, para que eh, nos den el mismo valor. Porque este valor que medimos aquí lo vamos a multiplicar por lo que se llama el factor de forma, porque eh, esta probeta nos va a dar un valor distinto, es finita. El método de Wenner se ha utilizado para eh, medios infinitos y entonces eh, hay un factor que tiene en cuenta la geometría y el tamaño de la probeta. Entonces, si la probeta es de 10 por 20 o de, o de 15 por 30, el factor es distinto. Eso está en la norma y por lo tanto es bueno siempre el, el calibrar estos, este para ver qué factor de forma nos da respecto a la medida de, de referencia. Eh, aquí no hace falta porque aquí ya el medio se considera prácticamente infinito porque tengo una superficie que la corriente no llega a los bordes. Aquí la corriente puede llegar a los bordes, rebotar y por eso me da un valor diferente. Este es el resistivímetro casero que se usó en Calidur. Entonces, ¿qué hicimos? Pues eh, con unas barritas que son de armadura de 6 milímetros de diámetro y una esponja sujetada con unas gomas en la punta, los embutimos con resina epoxi en un, en un plástico y con una, con una eh, digamos, asidera, pues lo, lo que hicimos fue fabricar estos en el instituto y estaban a 5 centímetros, Ahora los, el nuevo resistivímetro está hecho a tres y medio para que esté más lejos de los bordes, en la, en la de 15 por 30. Y eh, el, esto lo distribuimos por todos los laboratorios de Calidur en los años pasados. Y lo que tenía que poner la, el laboratorio es una pila, que es la que te da el, los voltios, y que era de cuatro y medio, debe ser de cuatro y medio. Mejor si son dos pilas juntas y tenemos nueve voltios, por si acaso hay hormigones de alta resistencia. Y eh, simplemente eh, medimos la corriente que pasa con un multímetro y el potencial antes y después de aplicar la corriente con el otro multímetro. Es decir, con dos multímetros y una pila, eh, digamos que tenemos para poder medir, el, para poder medir el, la resistividad. Por lo tanto, esto es corriente continua. Eh, la norma europea y la española permiten utilizar corriente continua. Siempre que la medida se haga en los primeros dos o tres segundos. No se debe esperar más. Los, el, el segundo o tercer dato que aparece sobre el multímetro es el que hay que tomar, porque hace falta hacerlo a alta frecuencia, que es equivalente a tiempos muy cortos en la medida en continuo. Por lo tanto, es necesario eh, hacerlo. Si el laboratorio no tiene los multímetros y los tiene que comprar, le, le sale lo mismo comprar un resistivímetro, un, un resistivímetro ahora que ya nos lo fabrica una empresa muy bajito precio en España, pues son 1.200 euros aproximadamente. Con lo cual, bueno, los multímetros sirven para muchas más cosas, pero en todo caso eh, tenía que ser de un orden de magnitud el costo del, del resistimiento bajo. Si no, no, no es una, una medida que sea competitiva. Y bueno, el detalle de la medida es así, eh, que he comentado antes, se coloca primero el electrodo de abajo, la esponja, se coloca la probeta encima, hemos puesto en las dos abrazaderas fijas sobre unos plásticos laterales, con lo cual ahora ya se encaja y no hace falta ir midiendo como hicimos el año pasado, se encaja, con lo cual ya queda fija las distancias, no se mueven y no hay ese error. Yo pienso que algún error del año pasado se debe a que los, los eh, electrodos no se quedaron exactamente a 10 centímetros y, y por eso hubo alguna variación. Entonces se coloca esto y ya se le coloca la esponja de arriba, el electrodo, el peso y se mide. Con lo cual, el método de referencia... Teniendo este dispositivo, las abrazaderas son típicas y tienen que ser de acero galvanizado para que no se corroan. No deben ser de inoxidable porque transmite mucho peor la, la, la electricidad el inoxidable. Entonces tienen que ser de acero normal y, eh, digamos, es, es todo lo que se necesita. Y el, el otro método que es el sencillo es este, que lo que se hace es rotar y se miden seis bisectrices. Es decir, para tener seis medidas a lo largo de la probeta. Es curioso porque pueden salir muy diferentes, bastante diferentes, las seis medidas, y luego el valor es la media de las seis. Como veis, el, el resistivímetro que hemos hecho tiene eh, las esponjas, que son pequeñitas que se meten dentro de la punta y que es muy cómodo de funcionar. Y bueno, eh, pongo aquí valores límites de la resistividad. Eh, la idea sería, eh, si yo comparo aquí con el límite que tiene la penetración al agua, que es de 50 milímetros, pues si tomo este valor de 100 ohmios metro, solo tendría algún hormigón por encima. Estos son hormigones, eh, de, digamos que, que tienen una resistividad eh, eh, alta, muy alta, y a 28 días, porque ya sabéis que todos luego aumentan, está lo que se llama el factor de edad. De, del aumento de la resistividad o de la disminución del, del coeficiente de difusión de cloruros. Es decir, estos valores de resistividad al cabo de 90 días o 120 días van a ser mucho más grandes. Pero en todo caso, a 28 días parece que podría haber tres niveles, que sería el de más de 100, entre 50 y 100 y por debajo de 50, porque la penetración al agua aquí sí cumplen, y eso es lo que queremos ver ahora en la siguiente fase, en el EILA 17, lo que queremos estudiar con Pilar Alaejos, con el CEDEX, mucho más en detalle la relación entre resistividad y penetración al agua, para, para poder estudiarlo con mucho más detalle. En todo caso, eh, la resistividad debe usarse también con estos valores límite del pasa o no pasa en una primera instancia. Esto es lo que se va a hacer en, a nivel europeo, se va a utilizar como indicador de durabilidad pero eh, dando unos valores para el pasa y no pasa. Y eh, como con, digamos parámetro de diseño y de control de fabricación. Es decir, el proyectista podrá decir yo necesito un hormigón que tenga tantos ohmios centímetro, ya lo veremos después para el tema de la vida útil, pero en primera instancia lo que sirve mucho es para el control de calidad, para la constancia en la calidad del hormigón que se produce y el control. Dentro de la propia planta y de la propia planta de fabricación, si es in situ, la idea, la, el, digamos, el sueño que tenemos es que permita que sea un parámetro único para caracterizar la durabilidad y permitir un tratamiento estadístico igual igual que se hace con la resistencia mecánica. Y de hecho estamos sugiriendo siempre que se hagan los mismos lotes, la misma estadística. Su reproducibilidad y repetibilidad es inferior al de la resistencia mecánica, por lo tanto estamos del lado de la seguridad si se pide la misma, eh, eh, digamos, criterios estadísticos y la idea eh, sería esa: tener una resistencia mecánica y una resistividad medidas a 28 días. Eh, otras, eh, digamos, circunstancias de la medida. Pues eh, lo que se ha visto, de hecho ya hace muchos años lo publicamos en el 96 con David Whiting, el, pro, el proponente de este ensayo que es eh, muy conocido en todo el mundo anglosajón y a nivel internacional, el Rapid Chloride Permeability Test, que es el ASTM 1202 y que lo que hace es, es un método acelerado que pone una rodaja de hormigón, le aplica 60 voltios y mide los colombios durante seis horas. Este ensayo al principio suscitó mucha eh, digamos oposición entre mis colegas y eh, David Whiting me, me contactó en un congreso para ver si hacíamos algún trabajo conjunto. Le estaba convencido de que era un ensayo eh, muy, muy interesante y sobre todo eh, rápido porque, claro, los ensayos de cloruros perdón, eh, tardaban, tardaban mucho tiempo. Entonces eh, él lo que me explicó es que eh, es seis horas y sesenta voltios porque menos eh, no daba el tiempo a medir bien durante las seis horas. ¿Y por qué seis horas? Y recuerdo que me dijo, pues llegas a las 8 de la mañana, enchufas el aparato, colocas la probeta, enchufas el aparato, son las nueve, te vas a ir siete eh, horas después, por lo tanto, una hora antes de irte, desenchufas, miras lo que te ha salido y te vas. Es decir, es un aparato, es un ensayo para hacerlo en una mañana. Y por eso puso las seis horas de trabajo. De, de hecho, ha sido primero muy criticado y luego, cuando ya se explicaron las bases científicas, eh, yo publiqué un año, en el año 92 uno de los trabajos el que más me citan en todo el mundo sobre las bases de que explican este ensayo. Y luego publiqué un trabajo con, con Whiting en el cual veíamos la relación entre. Los colombios y la resistividad, porque este es un ensayo de resistividad. Eh, claramente eh, desde el principio lo vi, lo comenté con él, eh, y entonces, si aplicamos unos electrodos a los dos lados y si aplicamos una diferencia de potencial, estamos midiendo una resistencia. Teniendo el factor geométrico, pues teníamos la resistividad. Entonces, en este dispositivo ya publicamos los, las relaciones, y entonces, mil colombios son prácticamente 20 mil ohmios centímetro. Bueno, aquí se me han corrido las, las, las flechas, perdonad, pero eh, estos son también de, del Canal de Panamá, son datos del Canal de Panamá, donde eh, demostramos que. Eh, la, la relación que viene aquí se cumple, es decir, que la resistividad y los colombios son inversamente proporcionales, colombios es como conductividad y el factor de relación geométrico era este, es decir, que, que digamos es lo mismo y sale, siempre que uno lo aplica, lo han hecho en cantidad de datos, eh, sale esta relación de los 200, pero se me ha corrido eh, colombios que sale perfectamente. Y este es el, el, digamos, la celda que se utiliza habitualmente. Eh, por lo tanto, la resistividad, como decía antes, se puede calibrar como un indicador. Si yo tengo colombios y estas son las escalas que hizo David Whiting, por cierto, como recibió enormes cantidades de críticas y una presión enorme dentro de Estados Unidos. Eh, le, se le desarrolló un cáncer de hígado y se murió muy rápidamente muy joven. Eh, yo lo achaco mucho a que estaba enormemente presionado a nivel eh, personal con, con este tema de, de este ensayo muy, muy criticado de, dentro de Estados Unidos. Y por eso no ha seguido publicando él posteriormente. Eh, esta es la escala que hizo, eh, 100.000, 2.000 y 4.000 colombios en el Canal de Panamá y en cantidad de obras internacionales eh, de relevancia piden menos de mil colombios. En una nueva que estamos ahora involucrados están pidiendo 500 colombios. Y fijaros, pues los mil colombios, si, eran, eh, si ya, a ver si no me confundo como siempre, estos son 200.000, pues eh, era equivalente 200, 200 ohmios metro es como... como 1000 culombios, 200 ohmios metro. Aquí está, es como 1000 culombios, pues pedir 500, es como 400 o 500 eh, ohmios metro a 28 días es prácticamente imposible obtenerlo en un hormigón. O sea, están pidiendo cosas ahora que el papel las aguanta, pero no tienen ningún sentido de a 28 días pedir eso a 28 días. Entonces eh, esta es el, digamos la, la escala similar a esta otra. Y bueno, la otra gran ventaja de la resistividad es que luego se puede ir a la obra y eh, se puede ver si el valor es el mismo. Esto es midiendo en el canal de Panamá, es decir, eh, allí se hizo esta relación entre los 1.000 colombios y los 200 ohmios metro y luego hemos ido a distintas eh, fases de la, de la, de la obra, eh, digamos a los 28 días y mojando bien previamente la zona que se medía, aquí está incluso sin mojar, la, las medidas en esta zona eh, que estaba previamente húmeda y eh, com, com, se comprueba si te sale lo mismo, porque te tiene que salir lo mismo. Y este es eh, Álvarez de Cilarri midiendo en el puente de Arosa con la resistividad, así que algunos le recordaréis a vuestro compañero que ahora ya está jubilado midiendo en la, en la isla de Arosa. Ya termino en esta, este bloque. También sirve para medir la eficacia del curado. Si yo varío las distancias entre los electrodos, la corriente entra más si los distancio. Cuanto más los distancio, más entra, eh, en, porque es como una esfera debajo, una semiesfera debajo del, de, los, de los electrodos. Entonces, si yo los pongo a un centímetro, mido los primeros, el primer centímetro y si yo los separo hasta 10 centímetros, mido casi hasta profundidad de 10 centímetros. Entonces, Luis Fernández Luco hizo una tesis doctoral eh, eh, haciendo este tipo de ensayos y vio la eficacia del curado. Si te da lo mismo, es que está bien curado, porque te da, si lo de adentro está húmedo y lo de fuera está seco, te va a dar distinto el que está más cercano que el que está más lejano. Por lo tanto, se puede ver la eficacia del curado con simplemente cambiar de distancia los electrodos. Como luego comentaré, esto lo hemos visto también en un puente en el cual llevábamos un sistema para reducir los cuatro, la distancia a los cuatro centímetros, a estos centímetros, y eh, eh, podíamos ver, eh, eh, digamos, la, la resistividad a distintas distancias en una estructura en eh, real. Por lo tanto, paro aquí este bloque, que como veis ya empieza a ser denso, y… Eh, eh, digamos aparte de moveros algo en el asiento si queréis preguntar alguna cosa de lo que habéis oído de, de las bases de la resistividad ya tienes preguntas o no ya no sí sí Pilar si sí, es para grabarlo cuando hacéis las medidas in situ eh, ¿Cuánto tiempo necesitáis para saturar el hormigón, esos 3-4 centímetros de profundidad, para que la corriente pueda pasar? Eh, porque eh, necesitas un, un determinado tiempo, ¿no? Ya. Eh, no, ese, bueno, es una, una pregunta muy interesante. Eh, eh, cuando tú mides, tienes que saturar la superficie para que esa no esté más seca. Pero luego, si no está saturado, te va a dar una resistividad más alta. O sea, no saturamos ya. in situ. Si ya. tuviéramos que saturar y que sacar el testigo. Y saturar en el laboratorio. Yeah, yeah, yeah. No puedes saturar in situ porque tres o cuatro centímetros te va a tardar varios días yeah, yeah, eh, yeah. por capilaridad que entre. Yeah. Entonces, o está recién hecha la obra, que es por lo que decimos que recién hecha, o curando la probeta, si tú curas la probeta al lado de la obra, se te va a secar igual que la obra. Entonces puedes comparar sí, decir, sí, sí. en la esta, pero si no, no saturamos, no esperamos a saturar in situ. Uh -huh. Sí, ese es un punto interesante de decir para... Hola. Hola eh, respecto a las probetas cúbicas, ¿habéis hecho algún tipo de medición, algún tipo de ensayo? Sí, eh, no las he puesto aquí porque aquí usamos fundamentalmente de esto. La norma europea tiene todo, todo para probeta cilíndrica y cúbica y esto mismo lo hemos hecho para cúbica. Lo que pasa es que al ser de 15... Los separamos a 5 centímetros. Eso aparece todo en la norma europea. En el protocolo de ensayo que hagamos lo pondremos. Eh, pero está todo, todo desarrollado igual en la norma europea para cilíndrica y cúbica. Y la distancia es 5, con lo cual 15 quedan 5, 5 y 5. Sí, sí. ¿Habéis realizado algún análisis comparativo cuando el árido sea calizo? O ya, Es una eh, muy buena un pregunta. El árido influye en la resistividad, influye de dos maneras. Una, por el área de paso. Es decir, como solo, conduce la, los poros, como solo conducen los poros, si yo tengo árido, es evidente que el árido no es área de paso. Y luego, el, el árido silicio y el calizos, si son, si son muy, con, muy resistivos, si son muy poco conductores, da igual. Los dos. Ah, pero el problema es si tienes un árido que conduce, entonces sí que o que es poroso, entonces sí que te influye. Por ejemplo, los basaltos de Canarias, los basaltos de Canarias eh, claramente influyen y este es uno de los problemas en Panamá. El árido es basáltico y conduce, con lo cual eh, todo lo que eh, digamos datos que hemos desarrollado en de números tienen que ver con que solo haya pasta entre hasta el 20% del área. Si tú tienes más área de paso que conduce, los, los límites tienen que ser distintos. ¿Y algún factor de corrección quizá cuando se trate de una traquita o de una caliza muy porosa frente a una cuercita que no lo es? Tienes, que, tienes Pero, que hacerlo con haciendo un hormigón con árido silicio y tu hormigón, porque cada árido te va a dar distinto. Entonces tienes que calibrar con un árido eh, silicio para... Sería para esto de los 200 ohmios o de los 100. Hay que ajustarlo. En la norma se pone que todo esto son con áridos normales, no conductores, que si son conductores los límites no se aplican. Sí, Carmen, cuando hablaste de calibrar el equipo, ¿te referías a una calibración del equipo o, o a establecer una, una relación entre los dos ensayos directo e indirecto para cada hormigón? Eh, muy bien de, de detectarlo. El equipo, por lo menos este tiene una, bueno, en general todos tienen lo que llaman una DAMICEL, o sea, tienen una cosa que son resistencias, y entonces tú el equipo lo calibras con tus resistencias eléctricas. Aquí estás comparando los dos, esto es comparación. O sea, estás calibrando los dos métodos, pero uno contra otro. La calibración del equipo tiene que venir porque lo pones en lo que te da el fabricante, que te dice, esto son tantas resistencias, y tú veas que te las da con resistencias eléctricas de verdad, lo que llaman una damicel. O sea, por tanto, es comparar un método con otro, es, en este caso, no es calibrar el equipo. Sí, Juanjo. Sí. A los efectos de las medidas para calidor, a mí se me ocurre que para conseguir la eh, homogeneidad en la saturación, lo que se podía proponer es que las probetas se conservaran en cámara de curado, pero dentro de la cámara sumergidas en agua. Es decir, tendríamos eh, homogeneidad en la temperatura, los 20 grados más, menos 2, o lo que sea, no me acuerdo bien, y luego eh, siempre tendríamos la seguridad de que la saturación es en las mismas condiciones en todos los laboratorios porque está sumergida en agua. Entonces, eh, lo digo porque a veces hay cámaras que... Las provetas a lo mejor se conservan en una esquina, eh, no tienen rociado de agua, hay otras que tienen rociado directo de agua cuando se disparan los aspersores. Una manera de conseguir unas condiciones eh, eh, idénticas en todos los laboratorios es que se conserven en la cámara de conservación pero sumergidas en agua. Sí, eso va a dar más homogeneidad. Sí, lo que pasa es que en ese sentido, eh, digamos, eh, excede a, a mis posibilidades porque si hay, eh, digamos, que lo, tienes que escurar como te dicen para la resistencia mecánica. Desde luego, eso es lo óptimo. Lo que tú dices es lo óptimo. Ya, vale, vale, Bueno, pero eso ya lo decidís vosotros que luego sí que sí que hemos preguntado en la en la fase anterior hemos preguntado si el curado era en cámara o bajo agua precisamente a la hora de interpretar los resultados pero no hemos puesto ninguna limitación de, de ellos sería mejor desde luego sí sí José Antonio sí una pregunta que se le habrá ocurrido a más de uno influye la calidad del agua es decir el contenido de sales que tiene el agua con, en cada zona el, el agua de los poros. No, el, el agua en cada sitio tiene un, una conductividad distinta porque tiene un contenido de sales distinto. Ya, tú dices el agua de curado el de la, agua la probeta. Con la que se utiliza la no, cámara de no, de curado ya, de No, a ver, lo único que puede pasar es que se lixibie, eh, pero como es 28 días el hormigón se está fraguando, está muy fresco, está produciendo, digamos, hidróxido cálcico todavía, eh, esa lixiviación no es importante. O sea, lo que no, el agua no le influye para nada. Lo que podría influir es que se, va, o sea, le, el, se van a ir OHs de la probeta al, al agua. O sea, se va a lixiviar el, a lo mejor el primer milímetro, pero en general no porque, porque está, está digamos, generando hidróxido cálcico todavía en grandes cantidades y no, no hay ese riesgo. De, a, a más largo plazo sí, a más largo plazo no el agua, sino que se puede, se puede lixiviar el, el hormigón. En eso. Pero no, no, el agua de fuera, si es agua potable, no tiene por qué. Lo que no se debe hacer, que sí que se ha quitado de la norma europea, es saturar a vacío. Ah, la, norma de, la norma del el Rapid Chloride Permeability Test, esta norma, pide saturar a vacío. Entonces, claro, si tú lo secas y luego le metes un agua, lo que se ha visto es que cambia, no mucho, pero cambia la resistividad. Incluso a veces baja la resistividad, no aumenta, con lo cual se ha prohibido en la norma española, en la norma europea, o sea, no se dice, se dice que se cure en cámara eh, o bajo agua, me parece que es bajo agua, pero que no se sature a vacío la probeta. Porque ahí sí que el agua de fuera le puede influir porque está llenando los poros de un agua que, que no es conductora en ese momento. Y depende de la velocidad con la que hagas el ensayo, se va otra vez a equilibrar con el hidróxido cálcico. Eso sí. Más preguntas, pues podemos si no seguir y si tenéis alguna la seguimos haciendo. Me vais diciendo de horario, que yo ya no lo tengo controlado, hasta qué hora era... Sí, vale, vale. No, ya sabemos que si termino antes tampoco pasa nada, si descansamos un poco más. Eh, bien, Calidur. Voy a contar muy brevemente lo que hicimos en Calidur para que lo sepáis en toda la primera fase. Calidur fue un proyecto que se financió parcialmente por el Código Técnico de la Edificación como prenormalización. La otra eh, digamos, financiación fue de, de mi propio proyecto de, de proyectos de investigación, que siempre, digamos, tenemos algún remanente que nos sobra y lo invertíamos en poder hacer todo este trabajo y que constituyó también la tesis de Renata D'Andrea. Eh, todo, todo el trabajo que se hizo aquí. Comenzó en el 2003 y se hicieron eh, tres fases. En esa, en esa parte eh, terminó en el 2008, más o menos, o lo dejamos un poco parado en el 2008. Y entonces participaron 10 comunidades autónomas. Estas son las comunidades que participaron: el Principado de Asturias, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia. Islas Baleares, Murcia y, y, y la Generalitat Valenciana. Eh, son las diez eh, que fueron muy activas todo el tiempo. Los objetivos que se habían planteado, y estamos hablando del 2003, por lo tanto en la norma española no estaban los modelos de vida útil, pues era verla, de desarrollar y de... Y de eh, digamos, estudiar los modelos de cálculo, sobre todo para ver cómo se adaptaban los ensayos a corto plazo y estos modelos. Era ensayos a corto plazo y los modelos. Calibrar las propuestas que entonces sí estaban en el Código Técnico de la Edificación sobre durabilidad, que, que digamos, al salir en el código sí tenían unos modelos en el código, puesto que no los había en la IHE, y luego pues tener datos de hormigones de toda la geografía española. Las tres fases eh, las he puesto, de, eh, pero no fueron exactas. Es decir que desde el primer momento pues empezamos a, a seleccionar los modelos teóricos, los parámetros que íbamos a medir, eh, se estudiaron los parámetros climáticos de toda las, la agresividad ambiental que había en todas las eh, comunidades para aprender bien a, a separar las distintas agresividades. Se eligieron estructuras donde se sacaron testigos. Eh, se eh, eh, hicieron estaciones de ensayo en distintos laboratorios del antiguo INCE, eh, como ha tenido varios nombres, yo prefiero seguir llamándole así porque ya todos lo identificamos. Eh, se vieron todos los resultados y eh, estaba previsto hacer un programa informático, pero no, porque se hace con una calculadora, con lo cual no... No es necesario ningún programa informático, lo veréis después que con una simple calculadora se, se hace. Y estaba previsto un documento de aplicación del código, que es lo que queremos terminar ahora que, eh, en esta fase posterior. Y se hizo, se, eh, digamos, yo creo que fue en el 2008, Renata, la, la tesis doctoral. Se estudiaron todos estos hormigones, en la tesis de Renata hay más hormigones porque añadimos otros hormigones de la industria de prefabricación que habíamos estudiado, es decir, distintos hormigones, pero todos estos venían pues de Aragón, Asturias, Canarias, etcétera. tenemos todas las dosificaciones y la caracterización de todos los hormigones. Y esto es la relación agua-cemento y el contenido en cemento, la relación que había con los tipos de hormigones, el 1, 2A, no estos es para las distintas eh, agresividades ambientales, si no me equivoco, eh, los hormigones que eran apropiados para las distintas agresividades. y los ensayos realizados hubo unos que se realizaron con la comunidad autónoma correspondiente, sea en su propio laboratorio o en laboratorios elegidos por, por ellos, y otros que se realizaron solo aquí, por ejemplo, la perosimetría de mercurio o una parte de los ensayos de cloruro se realizaron solo en el instituto. Y solo pongo algún ejemplo, Eh, hay todos un, unos datos estadísticos que se pueden sacar dentro de que son hormigones distintos. Estamos utilizando esta base de datos para la eh, fase en la que estamos con el Eurocódigo. En el Eurocódigo, no voy a hablar de ello, se van a hacer clases de durabilidad y entonces eh, a nivel español estamos utilizando esta base de datos de la tesis de Renata eh, para todo lo que era el estudio de... de de hormigones, hay entre 70 y 100 hormigones distintos en la base de datos con distintos ensayos. Aquí hay la resistencia mecánica a 28, 90 y un año. Eh, por ejemplo, los, el ensayo de difusión de cloruros ah, ah, no, durante 90 días, que también se pesaron las muestras, y entonces la concentración superficial, el coeficiente de difusión. Y aquí está la penetración del 0,4% de cloruros, la distancia a la que llegaba en todas las probetas de, que se ensayaron, se dejaron en las distintas comunidades autónomas y luego se, me parece, no, no me acuerdo si se hicieron aquí todos o se... colocaban en las comunidades autónomas y nos lo mandaban una vez terminado el ensayo para hacer los perfiles de cloruros, esto es concentración de cloruros frente a distancia, hacer los perfiles y que hacer todos los cálculos. Y, por ejemplo, los coeficientes de difusión que se obtuvieron, pues hay algunos muy, muy bajitos de algunos hormigones y otros eh, muy altos, porque 16 por 10 a la menos 8, que es este caso, pues son muy altos de, de, de ellos. Hay toda una diferencia enorme de, de datos. Eh, conclusiones que resumo muy grandemente, pues eh, la resistividad eléctrica era la, el parámetro más fácil de medir, eh, no hay duda de, de, de ello y es el que mejor se ajustaba a los resultados de difusión de cloros y de carbonatación. y luego eh, se desarrolló por parte de, de la, en la tesis de renata un modelo de vida útil que estaba basado en la resistividad eléctrica. es decir, no solo se vio una cierta relación con, los, con la difusión de cloros y carbonatación, sino que además se desarrolló todo, todo el modelo. Y cuál es lo que vamos a hacer y por eso eh, eh, digamos eh, eh, vamos a seguir con Calidur, pues va a haber una cuarta y una quinta fase. La cuarta sería comparar la medida de la resistencia eléctrica y la profundidad del agua en esta, con toda esta campaña de Ley 17 y a la vez vamos a comparar con la difusión de cloruros y la carbonatación, porque estos dos tipos de ensayo, la difusión de cloruro se coloca una un trozo de, de tubería que cortamos para que haga de piscina y se pega a la superficie de la probeta, se llena con la disolución de cloruros y se envuelve todo en, en parafilm, o sea, en papel de plástico transparente para que no se seque la probeta ni se seque la disolución. Entonces lo dejamos 90 días y también exponemos probetas a la intemperie, pero protegidas de la lluvia en una caseta o en una habitación con la ventana abierta todo el día y la noche, para que la humedad sea la humedad del exterior. Necesitamos una humedad del exterior, pero que no le dé la lluvia directamente. Ese es el método de referencia de carbonatación. Entonces, teniendo las tres meses, pues luego compararemos los resultados que nos den con lo que nos dé la penetración al agua y la resistividad. Esa es la cuarta fase que será desarrollada durante este año, y eh, hemos previsto una quinta fase que sería ya para el año que viene y que tendría que ver con, el, con la práctica y el ensayo de métodos acelerados que ahora ya están normalizados eh, a nivel español y también eh, a, bueno, a nivel europeo, todavía no está normalizado el ensayo acelerado de cloruros pero si está eh, o estamos normalizando el ensayo acelerado de probetas en cámara, carbonatando en cámara. Entonces, ¿es ensayo acelerado? ¿Por qué? Pues porque se hace en una semana. Es decir, en lugar de esperar 90 días, estos ensayos acelerados permiten eh, hacerlo en, en una semana. No, so, no es las seis horas de, del método del Rapid Chloride Permeability Test, no es las seis horas el día de, de whiting, que es excesivo, Sino eh, aplicamos en vez de 60 voltios, aplicamos 12 voltios y hacemos un poco más lento el ensayo, porque a 60 voltios se calientan mucho los hormigones y puede cambiar el valor del, del coeficiente. Entonces se colocan aproximadamente 12 voltios y dura una semana. Y entonces la idea es utilizar eh, los modelos de la EHE o los modelos clásicos de cloruros y hacer también ejercicios calculando con estos modelos. Esa sería la quinta fase de Calidur. Eh, ver ensayos acelerados, el que quiera, es voluntario, y si no, pues dedicarnos a hacer números en los modelos para que se entienda bien lo que es el modelo y, y qué te puede dar, eh, depende de qué le pongas y de qué dependen los, los modelos. Y ahora ya vendría el modelo de la resistividad, que es lo más denso de lo que tengo. Con lo cual, vuelvo a hacer una parada y un bloque y esto sería sobre calidur y sobre la cuarta y quinta fase que queremos hacer de calidur, calidur en paralelo con el eila. no sé si tenéis comentarios o queréis preguntar. está todo claro. pues esto es paso a la última fase que es la más densa de donde sale el modelo. La motivación era que eh, tener un parámetro solo de pasa o no pasa nos parecía insuficiente porque ahora se están usando los modelos de cloruros basados en estos ensayos de cloruros y de carbonatación, que la referencia es de largo plazo, con lo cual eh, digamos que si, ha, si hay que estudiar la durabilidad de un hormigón, nadie se libra de seis meses de, de trabajo, porque es fabricar la probeta, tres meses de ensayo, aplicar los modelos. Al final preparar varias dosificaciones, pues hay una media de seis meses, y eso es evidente que es largo para una obra real, aunque hay muchas obras que ya se toman un tiempo de, de digamos, de preensayo y, eh, por ejemplo, en el puente de Oresún hubo un año de pretesting, que le llamaban de pretesting. Entonces ahora ya. Eh, en las grandes obras internacionales pues ah, tienen un periodo de pretesting. pero hay muchas obras y sobre todo la obra pequeñita, la obra normal pues no puede estar haciendo ensayos. Una de dos o lo tiene calibrado el fabricante de hormigón o eh, habría que hacer algo mucho más simple y en muchas ocasiones pues, el fabricante de hormigón no tiene el hormigón que tú quieres en fin, es eh, interesante tener un método simple, un modelo más simple basado en un método de ensayo no destructivo. Y esto, como decía, viene porque ahora ya en el Anejo 9 están los, los de la EH, están todos los modelos. Eh, el Anejo 9 no especifica qué ensayos hacer, pero ya hay normas españolas. Y luego el Model Code a nivel internacional del FIB en el 2010 incorpora estos modelos. Tampoco habla de ensayos, pero han empezado a difundirse enormemente por todo el mundo el uso de los modelos. Como decían, estos modelos no están calibrados con resultados a largo plazo eh, porque no tenemos eh, ensayos hechos en su día con las estructuras actuales que tenemos y además contienen muchos parámetros que no es fácil caracterizar. Eh, por ejemplo, uno, en el caso del, de los cloruros, lo que se llama el factor de edad, y luego el coeficiente de difusión de cloruros. Podemos hacer la velocidad de carbonatación, pero hay modelos basados en el coeficiente de difusión y ese coeficiente de difusión no es nada fácil de, de determinar. Entonces, debido a ello, sigue habiendo una necesidad de otro método alternativo mucho más sencillo. Eh, ¿Por qué la resistividad? Eh, ya os comenté que yo la conocía bien de la, de la corrosión la corrosión es directamente proporcional al grado de saturación del hormigón, entonces eh, aparece una relación igual que esta, que luego la veremos, eh, entre el grado de saturación del hormigón y la corrosión. Supuesto que está corroído, si no está corroído no hay esta relación, pero si la armadura está corroída, si está seco no hay corrosión y según lo voy humedeciendo la velocidad de corrosión aumenta, aumenta, aumenta proporcionalmente al grado de saturación. Entonces, yo la conocía bien de los ensayos de, de corrosión y estudiando, eh, digamos, con aquel contacto con Whiting, estudiando toda la base fisicoquímica, me encontré con, con esta ley de Einstein, lo resumo porque hay varias cosas, eh, como decía en aquel artículo que publiqué, y encontré que Einstein decía que el coeficiente de difusión de los iones es, directamente proporcional a la conductividad o inversamente proporcional a la resistividad. Y él lo aplicaba para cualquier partícula cargada. Es decir, pueden ser iones, pero eh, pueden ser electrones. Los electrones en el metal difunden siguiendo esta ley de Einstein. Es decir, difunden en función de la resistividad eléctrica del metal. Difunden quiere decir que se mueven cuando circula la corriente como el. Como, el, como esta ley. Es una ley general, es de su tesis doctoral y era muy simple, como todas las que él hizo. Si yo eh, la represento gráficamente, pues eh, estaría aquí el coeficiente de difusión y aquí la resistividad. Y eh, esto es una hipérbola, eh, es de porro, es una hipérbola. Esto lo deduje después, así de primeras no, no me sabía esas matemáticas, luego las he tenido que aprender. Entonces, si se, si se representa en logarítmico-logarítmico, salen rectas. Entonces, bueno, pues poniendo eh, ahora muy fácil con el excel, logarítmico y logarítmico, pues es una maravilla ver que salen rectas. Y aquí la diferencia está en que esta K que aparece aquí... Si es en, en medios acuosos, pues va a depender de la concentración de ión que yo tenga en esa fase acuosa. Todo eso lo explicó Einstein, está puesto en sus trabajos. Y eh, aquí hice el cálculo para dos concentraciones de cloruros distintas, 0,5 molar y 1 molar. Entonces, pues ¿qué es, cómo saldría la recta teórica, pues salen así, de esta manera en esta en esta en representación y hay que siempre recordar que solo es mide el paso es decir cuando el ión se puede mover por todo el, el poro no tiene en cuenta que el cloruro en el hormigón reacciona con las fases del cemento es decir le entran al al hormigón le entran más cloruros que salen porque parte quedan atrapados en las fases del cemento nos dan los cloroaluminatos por lo tanto, parte de los cloruros, el flujo que entra no es el flujo que sale. Eh, por eso hay dos tipos de coeficientes, pero para centrarnos en este, no todo el flujo de cloruros que entra, no todos los cloruros que entran salen, solo salen parte de ellos, ¿vale? Para que luego entendamos lo que hemos llamado el factor de reacción. Estos son eh, representaciones de, de las mm, hormigones del canal de Panamá, esta es la curva teórica de antes, y estos son una serie de. Eh, ¿Por qué los usamos? Porque hemos estudiado como 50 distintas dosificaciones del canal de Panamá, y entonces nos es muy cómodo, tenemos una base de datos muy grande con la resistividad. Eh, como veis aquí, es paralela prácticamente a, a esta, un poquitín más eh, pendiente. Esta pendiente mayor viene por lo que os he dicho antes del factor de reacción, porque no todos los cloruros que entran salen, pero a grosso modo, que es lo que me importa enseñaros aquí, se ve que es paralela, y esta distancia es porque cuando se dice, se expresa este coeficiente, si yo lo expreso con la ley de Einstein, que es el efectivo, lo tengo que referir a la concentración del cloruro en esta fase. Y esta fase hemos dicho que es aproximadamente el 10% en volumen. Entonces, si, en esta, si yo multiplico aquí por la porosidad, yo tendría esta curva mucho más pegada aquí. Pero no lo he querido hacer para no liarlo. Esto es el valor que sale directamente, que yo mido en este ensayo. Y me sale aquí y está aproximadamente, multiplicando por, por el 0,1, me estaría dando aproximadamente la curva. Lo que importa es ver que la ley se cumple, es decir, la ley de Einstein se cumple en los hormigones y en cualquier material poroso que yo le aplique un campo eléctrico, las cerámicas, los suelos, en cualquiera se va a cumplir esta ley de Einstein. Y estos puntos negros aquí son de testigos tomados en el antiguo canal de Panamá, en el que tiene 100 años, o sea, son datos de 100 años, en el que hemos medido la resistividad y hemos medido la, el coeficiente de difusión del perfil que tienen. Claro, la resistividad no la hemos medido en la cabeza del, del testigo, la hemos medido en la parte interior, porque la cabeza la hemos usado para hacer el perfil. Entonces, achacamos que no sigan totalmente la ley, aunque aquí hay dos puntos que coinciden totalmente por el hecho de que, y luego está el tema de la porosidad, por el hecho de que lo hemos medido en la parte interior, no en, en donde justo tiene los cloruros, pero en todo caso para intentar convencer a, a la gente de que hay una clara relación, que se puede aplicar esta ley al hormigón. Y la otra ley que necesitábamos era algo que tuviera el tiempo, si no tenemos el tiempo no es suficiente, y entonces el propio Einstein, eh, eh, digamos, explica cómo se mueve el ión, eh, lo que llama el, el, el random walking, el, el paseo errático de León en una disolución, y dice que la distancia efectiva que se mueve es, es, tiene una relación cuadrática con el tiempo. Es la ley de la raíz cuadrada del tiempo. Es decir, la, rey, la ley de la raíz cuadrada del tiempo la usa, eh, la usa mm, Einstein, eh, bueno, viene de Boltzmann, pero la usa Einstein para eh, ver el movimiento de los iones y cómo va a avanzar. Por eso él dice que la, el coeficiente de difusión es proporcional a la conductividad, porque cuanto menos resistencia tiene el ion a moverse en el medio, pues más rápido va. Entonces, pues tomando la raíz cuadrada del tiempo, yo ya puedo tener un modelo. Entonces, el modelo es eh, el que yo tengo un tiempo que va a tardar en llegar hasta la armadura y luego la velocidad de corrosión. Pero la raíz cuadrada del tiempo la puedo expresar como eh, eh, lo, exp lo expresa él, eh, por lo tanto, si yo le llamo a la V eh, en esta ley, que ya viene la EHE la raíz cuadrada de D, pues y la raíz cuadrada de D es igual a esta expresión, yo tengo que eh, la V es la raíz cuadrada de esta constante por la ρ, y me aparece esta formulación del modelo que no necesita un programa informático, solo necesita una pequeña calculadora. ¿Y qué es lo que tiene que le hemos añadido? Pues le hemos añadido un factor ambiental, porque, claro, eh, hemos visto que el ión va más rápido o más lento, dependiendo de la concentración que tiene en el medio, el factor de retardo, que nos da cuánto se combina, si entran más o menos y se combinan, los atrapa, y el factor de edad, lo que aumenta la resistividad en el tiempo. Y hemos hecho tablas, porque lo fácil para, para un código es no tener que hacer ensayos, sino utilizar tablas. Entonces tenemos tablas en función del ambiente, eh, del ambiente aquí están los ambientes según el Eurocódigo, la N206, pero tenemos los mismos para el caso de la EH, la transposición a la EH, eh y luego tenemos en función del tipo de cemento el factor de retardo, que como máximo es un 2 o un 3 en los escorias, por ejemplo, porque el, el digamos, el, el, fact, el cemento de escorias o de ceniza volante ya tiene mucha más resistividad en sí mismo, nos da muchos más resistividad uh -huh. eh, y, digamos, sería como que es de resistivo el doble, como mucho el triple, incluso un 2 eh, creo que es al final lo que hemos puesto siempre, no, no pasaría nunca de multiplicar la resistividad que mido por más de 2, porque ya las da más altas, con lo cual, eh, para estar del lado de la seguridad y con, necesitando muchos más datos todavía, pues un 2 nos quedamos en el lado de la seguridad. Y el factor de edad, ya en la EHE habla de un factor de edad del coeficiente de difusión de 0,5. Y bueno, aquí hemos puesto lo que hemos encontrado para un cemento tipo 1, pues no llega a más de 0,2, 0,1, 0,2 es poquito. Y ya cuando hay adiciones activas, pues crece más, un 0,4, un 0,6. Eh, bueno, hay sugerencias y tablas para poder utilizarlo. Y entonces ya puedo hacer un, un ejemplo de aplicación que es que si tengo un recubrimiento, eh, he puesto una barbaridad, pero bueno, 10 centímetros, una vida útil de 100 años, este tipo de cemento donde tengo este factor de reacción, la clase de exposición es la S2 y tengo su factor de ambiental y el factor de edad de 10, lo aplico solo 10 años y pongo un 0,3. Pues lo aplico en la ecuación y me sale que la resistividad que yo tendría que pedir a la probeta a los 28 días es casi 100 megapascales. Digo, perdón, 100 ohmios metro. Me he pasado la resistencia. 100 ohmios metro. Es decir que con unas multiplicaciones y divisiones muy sencillitas se puede calcular el valor que tendría que tener nominal esa, ese hormigón. Y eh, lo hemos aplicado también, pero no lo voy a explicar hoy, para lo que es la, la velocidad de corrosión. Eh, también tiene y sigue la misma ley entre resistividad y velocidad de corrosión, en lugar de coeficiente de difusión. Aquí tengo la velocidad de corrosión. Es el mismo tipo y hemos tomado también, aparece en la EHE, el, el periodo de propagación y se puede calcular con la ventaja de que es un único parámetro, que es la resistividad, la que se puede aplicar para los dos periodos. Y ahora ya muy brevemente dos aplicaciones. Una es la del Canal de Panamá, eh, que, eh, como ya sabéis todos, une el Pacífico y el Atlántico y es unas exclusas, aquí están las antiguas exclusas de Miraflores en la salida del Pacífico y estas son las nuevas exclusas para barcos mucho más grandes. Esto, la ciudad de Panamá está hacia este lado, y para todo este hormigón pedían un, que cumplieran mil ohmios, mil, mil colombios, y eh, luego que con un modelo eh, se pudiera demostrar que el hormigón cumplía 100 años. Era así de simple, es, las especificaciones son, a mi, en mi modesta opinión, muy incorrectas, pero es lo que pedían. Entonces, como había que hacer muchísimas diferentes clases de hormigón, pues eh, tener que hacer eh, los ensayos, eh, ellos les pedían el Rapid Chloride Permeability Test, pero no lo tenían montado en el laboratorio, lo tenían que mandar a Canadá todas las probetas. Entonces, el método de la resistividad eh, les sirvió muchísimo, porque lo que medían es, cada vez que hacían resistencia mecánica, medían en la probeta. Y aquí, por ejemplo, tenemos de varias mezclas del Atlántico y del Pacífico, pues el aumento de la resistividad con el tiempo, que aquí está 38 días, porque eh, ellos lo... lo, lo curaban 28, nos lo mandaban aquí para comprobarlo con ellos, entonces nos llegaba a 38 días, ellos medían también a 38, 76, 90, 120, hasta 200 días, hay aquí de, veis que va aumentando la resistividad muchísimo, y que los 200 que también se han corrido de, de valor límite, Este pasa, no pasa, pues lo superaban en cuanto, digamos, pasaban de 60 días ya, llegaban a valores mucho más altos. Y esto solamente es un ejemplo de, del cálculo con distintos modelos, en el que el rojo me parece que es, en el, rojo es el de la resistividad, que es el. el el tiempo hasta la corrosión eh, el, y los otros, aquí están más o menos, no dan idéntico, todos los, cada modelo da una cosa distinta, es un orden de magnitud aproximado porque, como digo, no están calibrados. Eh, y digamos que este daba más tiempo hasta la corrosión eh, y estos daban menos porque los modelos de cálculo en el que habíamos usado... Teníamos una, una cuestión de contarle el cloruro que se va acumulando en la superficie de la armadura. Entonces era más conservador que el de la resistividad eh, en cuanto a la comparación. Pero estos eran los valores que nos salían. Y el otro caso práctico es que en este puente, en Bulgaria y en Vidim, eh, nos pidieron que, una vez hecho, les pedían a la empresa constructora española... Está publicado en H, por lo tanto lo puedo decir. Este artículo era FCC, les decían que habían, que como el recubrimiento era pequeño, que no se fiaban de que hubieran hecho un hormigón homogéneo y bueno en todo el, el puente. Esto es en el Danubio, con lo cual no hay cloruros. Entonces, bueno, pedir... Eh, está bien que pidas una, una eh, durabilidad alta, pero si no hay cloruros no era como para estar enormemente preocupado. Pero el caso es que la propiedad planteó una, una, digamos, un valor eh, muy eh, eh, llamativo, de, pidió mil ohmios, centímetro, no cien, sino mil ohmios en la medida eh, cuando se midiera y entonces el. Eh, lo que hicimos fue disminuir la distancia para no tener que, que digamos, eh, mojar los tres o cuatro centímetros que preguntabas, Pilar, sino que intentar mojar al menos el primer centímetro, con lo cual medíamos y además porque podía haber armadura que se hubiera quedado a un centímetro, con lo cual allí hicimos esta prótesis para que pudiera medir a un centímetro y aquí están los resultados que se, en varios de, los, de las secciones se estuvo midiendo en una cuadrícula de metro por metro. Javier está por allí, que es el que estaba aquí subido, Javier Sánchez está aquí subido a la cestita, y creo que era metro por metro o medio metro por medio metro, un metro. Con una cuadrícula eh, que se iba haciendo de metro por metro se midió. Aquí había montones de resultados eh, de, de ello. Este era el. Era kilomios, 100 kilomios centímetro, que es mil ohmios metro, y excepto cuatro puntos, todos los demás, la verdad es que habían hecho un hormigón con humo de fantástico, porque casi todos los puntos se situaban por encima y les dieron por aceptada la obra y pagada la obra. O sea que sirvió para que les aceptaran la obra y la, y la pagaran. Y este es el resumen la resistividad es un ensayo no destructivo que se puede aplicar in situ y en el laboratorio para predecir la durabilidad, con un modelo que quisiéramos calibrar cada vez mejor y, y digamos, ajustar mejor todos estos parámetros empíricos que hemos puesto para que pueda ser cada vez más exacto y nada más muchas gracias por vuestra atención. Y ahora sí, ya tenemos un coloquio final y, y tú lo llevas, Juan, y así yo. Sí, ahora antes del descanso, ahora ahora después de esto es el descanso, pero si queréis, eh, preguntas, si queréis preguntas sobre esta última parte. Sí, Emilio, me parece, ¿no? Buenos días, Marquel. Eh, fundamentalmente es que me gustaría aclarar eh, que en el EILA de este año, en el EILA 17, el ensayo de la resistividad, cuando se haga el ensayo de penetración, el, el, el la medida de la resistividad se va a realizar exactamente igual que se realizó el, el, el año pasado con los laboratorios que participen. O sea que irán técnicos del Torroja a hacer la medida de la resistividad. Pero sería bueno que los laboratorios que van a participar... El, claro, voluntariamente también el que quisiera, pero que sería bueno, repito, que se fabricaran su propio resistivímetro en base a esas indicaciones que has dado tú. Entonces, en un momento, en un momento dado, lo que se vería en eh, teniendo, los que tengan ese resistivímetro fabricado por ellos es que comparen con la medida que hagáis vosotros desde aquí, desde el, el Torroja, y, y, y entonces les sirva para contrastar. Y a partir de ese momento, pues ya lo podrán utilizar. Cada vez que quieran sin tener que hacer el gasto de los 1.200 euros que hemos comentado. Sí, Caliduri y, y Eila son paralelos, o sea, confluyen, pero son cosas distintas. Mm, sería bueno en este sentido que está apuntando que pasarais la información de las dimensiones del resistivímetro casero. Sí, para eh, tener es... disposición de ir fabricándolo, vamos. ¿no? Sí, lo, lo vamos a pasar entonces porque aquí hicimos 5 centímetros y ahora vamos a sugerir que sean tres y medio y esto lo vamos a pasar, lo tenemos de calidur y lo vamos a revisar y os lo pasamos, sí. O sea que esto va a estar dentro del grupo de protocolos de ensayo que vamos a mandar. Hay algunos laboratorios del INCE como el mío de Aragón que se que usted... Usaron este prototipo y si cambiáis los centímetros, ¿qué pasa? No se puede utilizar, por ejemplo, en, en Canarias tienen un resistivímetro comercial a 5 centímetros. Entonces, como te lo calibras con el directo, no pasa nada, lo puedes utilizar perfectamente. Y en la norma europea está hecho para 5 centímetros y para 3,5. O sea, se dan todos los datos para los dos que son los más habituales que hay en el mercado: 5 centímetros y 3,5. O sea, vale perfectamente. Vale, vale, gracias. Pues ya. Si no hay más preguntas, bueno, alguno tiene alguna más, ya es como voy a estar por aquí, pero aparte de ello ya paso el, el testigo a, a Emilio, ¿a quién? A, a tú, tú ahora eres quien el que manda, sí. Una pregunta. ¿Cómo ves de interesante que los laboratorios acreditados fueran practicando con el ensayo real de resistividad, con un resistivímetro de verdad, para poder tener grandes series de probetas de las que se es, rompen? Es lo mismo, eh, en eh, da, de... el resistivímetro da igual, o sea, que, que como tú estás calibrando los dos métodos... No, es... lo digo por comodidad, porque hacer esto con una probeta es, es como mucho más... No, casero. no, porque esto es, eh, como la probeta lo que va a hacer todo el mundo se da cuenta que lo mejor es rotarla, es el método, es el, utilizar esto y rotar la probeta es lo más cómodo, pues eh, realmente es que da lo mismo. Eh, no hay diferencia ya lo vimos también en Calidur es que íbamos con nuestro resistivímetro comercial entonces otro distinto y daba lo mismo que este es que da lo igual decía, no, lo que sí que animo a todo el mundo es que se haga el resistivímetro es muy interesante pero lo que decía era eh, para ir adquiriendo más información y más experiencia con el resistivímetro como vieras que algún laboratorio pudiera quizá eh, tomarlo como una práctica normal ir tomando ah, medidas eh, eso ya postrisa. es eh, estupendo si como se animan si se animan y es voluntario estupendo por eso está hecho Calidur el todo el mundo que quiera hacer más cosas puede entrar en Calidur y entonces en Calidur lo vemos pero ya en paralelo como una cosa adicional de, digamos de, de ellos sí si quieren